Els nens i nenes d'entre 7 i 12 anys van poder assistir aquest dimarts a un taller infantil de socorrisme. L'activitat va tenir lloc a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant, concretament a la zona de l'Espigó. Així, els més petits es van familiaritzar una mica més amb el món del socorrisme i l'atenció primària. La idea del taller de hoy es un poquito concientizar a los niños primeramente, sí, y segundo un poquito a la población también de lo que se trata la tarea del socorrista, sí, cuál es la función que hacemos nosotros en la playa y también un poco de conciencia de lo que sería un rescate, un simulacro, un RCP, sí, sobre todo en los niños para que empiecen a verlo. Si bien no son enfermeros, no son socorristas, sí, pero por lo menos una noción básica, sí, de lo que se trata un RCP, sí, una resucitación cardiopulmonar. Por lo menos lo básico, que puedan llamar al 112 y que puedan hacer un masaje cardíaco con normalidad, sí. Els socorristes encarregats del taller van explicar als més petits en què consisteixen les tasques d'un socorrista. Lo principal de un socorrista es salvar gente que esté en peligro de ahogamiento y prevenir que eso pase, ¿sí? A veces dice que es mucho mejor prevenir que llegar al rescate. El mejor rescate es el que nunca se hizo, ¿sí? Entonces la idea es prevenir. Si nosotros vemos algo, por ejemplo un día de viento, que hay un hinchable, que puede haber un posible rescate, lo prevenimos. En caso que no se haya visto y no se pudo haber prevenido, actuamos, ¿sí? Por eso, para la actuación, todos los chicos tienen el curso de socorrista, en lo cual cumplen algunos requisitos. En la playa también hacemos entrenamientos y vamos actualizando un poquito lo que es material de rescate, ¿sí? Vemos lo que es oxígeno, vemos lo que es DEA, tenemos la barca que es de apoyo en cualquier situación, como la que tuvimos el otro día en la cueva del Shop, que tuvieron que actuar los mismos socorristas del TORN, y nosotros fuimos en la barca en apoyo y bueno, por suerte salió todo bien. Al taller van assistir una trentena de nens i nenes que van poder aprendre què fer en cas que es produeixi una emergència. Ha estat molt xulo, és molt creatiu i ens ho estem passant molt bé. Estem sabent com es fa si alguna persona està inconscient o s'està ofegant. Dedicar-se a ser socorrista segurament seria una passada. Hem fet lo de la consciència, la reanimació, mirar si respira i tot això. El taller de socorrisme infantil era una activitat organitzada per la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Se van a acercar, se van a colocar a un costado el muñeco.